Las jirafas, esas majestuosas criaturas con cuellos largos y elegantes, son no sólo un icono de la vida salvaje africana, sino también una de las especies más singulares en términos de su comportamiento reproductivo y sexual. En esta entrada, exploraremos a fondo la sexualidad y reproducción de las jirafas, desentrañando los misterios detrás de su cortejo, apareamiento y crianza de las crías. La vida social de las jirafas. Las jirafas son conocidas por ser animales gregarios lo que significa que tienden a vivir en grupos sociales llamados taurinos. Un toreno puede estar compuesto por jirafas de diferentes edades y sexos. La vida en comunidad tiene un impacto significativo en su comportamiento reproductivo. 1. Cortejo. A diferencia de otras especies de mamíferos, las jirafas no tienen una temporada de apareamiento específica. En cambio, los machos pueden aparearse en cualquier momento del año. El cortejo generalmente comienza con un macho siguiendo a una hembra, oliendo su orina para detectar su estado reproductivo. El macho puede golpear suavemente a la hembra con su cabeza y cuello, a veces llamado lucha de cuellos, como parte del ritual de cortejo. 2. Dominancia social. En la jerarquía social de un toreno, los machos suelen establecer su posición a través de la lucha de cuellos y otros comportamientos agresivos. Los machos dominantes tienen más acceso a las hembras en celo y. Por lo tanto, tienen más oportunidades de aparearse. 3. Poliginia. La poliginia es común en las jirafas, lo que significa que un macho puede tener múltiples parejas. Los machos dominantes tienen más posibilidades de aparearse con varias hembras dentro de su grupo. El intrigante ciclo reproductivo de las jirafas. El ciclo reproductivo de las jirafas es un proceso complejo y poco comprendido. Algunos aspectos de su reproducción siguen siendo un misterio para los científicos debido a la dificultad de observar este comportamiento en la naturaleza. Sin embargo, se han realizado algunas investigaciones para arrojar luz sobre esta área. 1. Gestación. La gestación de una jirafa dura aproximadamente 15 meses, lo que la convierte en uno de los periodos de gestación más largos entre los mamíferos terrestres. Esto asegura que las crías tengan tiempo suficiente para desarrollarse antes de nacer. 2. Parto. Cuando una jirafa está lista para dar a luz, se separa del grupo y encuentra un lugar tranquilo y seguro para parir. A diferencia de otros mamíferos, las jirafas dan a luz de pie, lo que significa que la cría cae al suelo desde una altura de alrededor de dos metros. Este impacto ayuda a romper la bolsa amniótica y estimula la respiración del recién nacido. 3. Crías. Las crías de jirafa, conocidas como terneritos, son extremadamente vulnerables en sus primeros días de vida. Pasan la mayoría de su tiempo acostadas en la vegetación baja, donde son menos visibles para los depredadores. A medida que crecen y ganan fuerza, se unen al grupo. La importancia de la crianza de las crías. La crianza de las crías es una parte crucial del ciclo de vida de las jirafas. Aunque las jirafas adultas son animales poderosos y pueden defenderse contra la mayoría de los depredadores, las crías son más susceptibles al peligro. 1. Protección materna. Las madres jirafas son protectoras y cuidadosas con sus crías. A menudo, una madre se queda cerca de su cría durante las primeras semanas de vida, defendiéndola de posibles amenazas. 2. Aprendizaje. Las crías aprenden observando y siguiendo a sus madres y otros miembros del grupo. Aprenden a alimentarse, a beber agua y a detectar peligros. 3. Depredadores. A pesar de los esfuerzos maternos, las crías de jirafas siguen siendo vulnerables a los depredadores como leones, leopardos y hienas. La alta tasa de mortalidad infantil es una realidad en la vida de las jirafas. Retos y amenazas. A pesar de su enigmática sexualidad y sus intrincados procesos de reproducción, las jirafas enfrentan serias amenazas en la actualidad. La pérdida de hábitat, la caza furtiva y la fragmentación de poblaciones son algunas de las preocupaciones más apremiantes. La conservación de las jirafas y la preservación de su hábitat se han convertido en prioridades esenciales para garantizar que estas majestuosas criaturas sigan adornando los paisajes africanos y continúen inspirando admiración en todo el mundo. En resumen, la sexualidad y la reproducción de las jirafas son procesos fascinantes que reflejan la complejidad de la vida animal. Estas criaturas únicas, con su elegancia y singularidad, nos recuerdan la importancia de proteger y preservar la diversidad de la vida salvaje en nuestro planeta.